Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Peña? Sí, semanas. Terminamos a todo lo que da la semana dedicada al cine de artes marciales chino con una película taiwanesa que tal vez sea como uno de los puntos más altos. Es el gato pardo del cine de artes marciales. El gato pardo. Película que ya dimos hace unos años atrás, dividida en dos partes. Sí, pero no nos animamos a darla. No nos animamos, pero después usted dijo, y tiene razón, si la gente vio de un solo tiro en El Gato Pardo, ¿por qué no va a haber A Touch of Zen? No, y hemos dado Crimen y Castigo. La hemos pasado completa, de un tirón también. Entonces, nos parece. Y no están con las piñas todo el tiempo. Hay que estar atento. Un toque de Zen es la obra maestra de uno de los directores más importantes. Verdaderos autores, digamos, de los poquísimos autores que la industria admitió en la década del 60 y 70, ¿no? Un hombre que se llamaba King Hu, que era de origen taiwanés. La película, yo creo que usted decía que era taiwanesa, yo no estoy tan seguro. No, sí, yo sí. Sé que fue una superproducción carísima y se fundieron todos con la película, lo que hace que hoy esté en dominio público, porque no pudieron de ninguna forma recuperar el costo. Estas cosas que tiene la superindustria, ¿no? Que no admite... algo que no entra en ninguna categoría, ¿no? Pero ¿usted sabe cuánto duraba originalmente? No me quiero ni imaginar, a ver. Lo que vamos a ver dura 177 minutos. Duraba 400. O sea, 400 minutos originalmente, después la cortaron y lamentablemente se perdió el metraje que sacaron porque los chinos no eran de guardar mucho. Pero es una película que se la compara mucho con El Tigre y el Dragón. Aparentemente Ang Lee tomó muchísimo esta película en cuanto a dos cosas. Primero, que es una película de artes marciales mística, ¿no? La cuestión del misticismo siempre está presente un poco, pero acá directamente... El tema de la película, sí, y sí, además sí. Eso permite un final inexplicable. Es fantástico. El final no sí. tiene explicación no, no, ninguna. No, no. Es en el mundo astral. Claro, final. Entra todo en un plano, empieza racional y termina en un plano místico. Y después la cuestión de la búsqueda de la belleza constante, ¿no? O sea, están así saltando por el aire, pero todo es maravilloso, ¿no? Y toda esta cuestión del bosque, que en el Tigre y el Dragón es tan importante, está sacada de esta película, ¿no? Sí, sí, esta película inventa todo lo que es la coreografía. El caminar por el aire. Caminar por encima de las cosas, el construir una acción imposible en la realidad a partir del montaje, tomando nociones einsteinianas, ¿no? Porque en general las películas de artes marciales, como el que vimos ayer, El Héroe Sagrado o las otras, se basaban mucho en la destreza real del artista marcial, es decir, un tipo que era capaz de hacer ciertas piruetas. Y la cámara debía filmarlo, digamos, con cierto virtuosismo. Con cierta distancia, y se veía que lo que hacían era pelear más o menos de verdad. Claro, acá se rompe la lógica, digamos. Se entra dentro del terreno de lo irreal, de lo que solo es posible cinematográficamente, ¿no? Eso lo inventa King Hu en esta película y lo venía ensayando en algunas películas anteriores, La Posada del Dragón y otras. Muy pocas, porque él no filmó mucho, no. Pero tuvo mucho éxito, sobre todo con La Posada del Dragón, y ese éxito le permitió encarar esto, que fue su proyecto más ambicioso. Era un hombre que venía de una formación cultural tremenda, empezó siendo escenógrafo, básicamente, sí, el actor. En la película. Él estuvo con los Young Brothers, la productora esta tan importante, que hizo, por ejemplo, Five Fingers of Death, la primera película, y después, digamos, despegó y puso su propia productora en Taiwán. Por eso hizo esta película, está hecha... casi lo puedo asegurar, en Taiwán, y después volvió y filmó hasta que se murió en el 93. Swordman es de él. Es de él y otra gente. Y otra gente. No más. Se entendió. Eso bien fue lo último que hizo. Y murió en el 93. No filmó demasiado, pero todas las cosas que filmó son unas cosas así. No filmar demasiado para un chino es raro, porque en general los cineastas chinos son increíblemente prolíficos. No sé, 10 películas en un año, una cosa así. Este hacía una cada tanto. Después de un toque de Zen, porque cayó en desgracia, y la película fue un fracaso tan espectacular. Y eso que ganó un premio en Cannes, en el Festival de Cannes, le dieron un premio rarísimo, que no le dieron nunca más a nadie, una cosa así como premio a la contribución artística. Quedaron, los tipos la vieron, y esto no sabemos qué. Entonces, algo hay que darle, porque es algo que no se parece a nada, le inventaron un premio y que la película se arregle. Sí, se hizo una selección de las 100 mejores películas del cine chino, y esta es una de ellas, obviamente. Y La Posada del Dragón... Están las dos entre los primeros 10, o sea, tiene el honor de ser el único director que... Tiene dos. Dos en las 100 mejores y en los 10 primeros puestos. Van a ver ustedes que se lo merece plenamente. Un toque de Zen, entonces, para terminar esta semana aquí en Filmoteca, después de una breve pausa. Recuerden la duración, aprovechen la pausa para tomarse unos mates y prepararse café y tal, pero la van a pasar muy bien.